Trasladar sus peticiones, conocer el estado de la cooperativa Omnibus Autobuses y una primera toma de contacto ha sido el objetivo del encuentro sostenido entre los representantes de la COA con el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, y el viceconsejero de Recursos Hídricos, Energías Renovables y Políticas Ambientales, Francisco Vizcaíno. El SAE lo van a mirar porque ya no nos prometió el anterior gobierno que lo íbamos a poner, ya tienen los presupuestos, lo que pasa es que estábamos esperando la contestación, ahora lo va a mirar el consejero y ya nos dirá lo que hay. Fuentes ha dicho que desean dar continuidad a temas que estaban avanzados, como por ejemplo que los usuarios tengan información en tiempo real de las líneas, horarios, rutas, entre otros. Los representantes de la cooperativa mantendrán una nueva reunión con el consejero, la cual no tiene fecha definida. Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, ha indicado que a este servicio hay que legalizarlo. Conversaron con los responsables para conocer los problemas reales de la COA y buscar soluciones al servicio de transporte público. Estudiarán las mejoras solicitadas, unos paneles informativos, la reordenación de las líneas y próximamente hacer un pliego de adjudicación del servicio, entendiendo que siempre apoyarán a las familias merillenses.